se renta departamento. En un hermoso valle, entre viñedos y prados, se levanta una torre con 5 pisos ocupados. ¿Y en esa torre quién vive? En el primer piso, una gallina gorda y perezosa. Pasa el tiempo tumbada en su cama, ociosa. Tiene el cuerpo tan graso que no puede dar ni un paso. El cuco vive en el segundo. Todo el día pasea para visitar a sus hijos que viven en otros cobijos. En el tercero, una gata negra, limpia y presumida, adorna su cuello con una cinta colorida. En el cuarto, habita una ardilla. Con alegría y entusiasmo, sus nueces descascarilla. Y en el quinto, habitaba el señor ratón. Pero hace una semana, sus maletas empacó y desapareció. Nadie sabe por qué ni a dónde se fue. Los vecinos se reunieron para escribir un cartel y lo colgaron encima del dintel. Se renta departamento. Por veredas, carreteras y caminos acuden a la casa los futuros inquilinos. Primero llega una hormiga. Sube hasta el quinto departamento y el cartel lee al momento. Abre la puerta y desde una esquina todo lo examina. Los vecinos llegan de sus departamentos y la rodean contentos. ¿Te gustaron las habitaciones? Sí, me gustaron. ¿Te gustó la cocina? Sí, me gustó. ¿Te gustó el corredor? Sí, me gustó. Si es así, quédate a vivir con nosotros, hormiga. No, no me quedaré. ¿Por qué? Dice la hormiga. Los vecinos no me gustan. ¿Cómo voy a vivir yo, la hormiga, en un departamento con una gallina perezosa? Pasa el tiempo tumbada en su cama ociosa. Tiene el cuerpo tan graso que no puede dar ni un paso. La gallina se ofendió y la hormiga se marchó. La hormiga se marchó y la liebre llegó. La liebre sube corriendo hasta el quinto departamento y el cartel lee al momento. Abre la puerta y desde una esquina todo lo examina. Los vecinos llegan de sus departamentos y la rodean contentos. ¿Te gustaron las habitaciones? Sí, me gustaron. ¿Te gustó la cocina? Sí, me gustó. ¿Te gustó el corredor? Sí, me gustó. Si es así, quédate a vivir con nosotros, liebre. No, no me quedaré. ¿Por qué? Los vecinos no me gustan. ¿Cómo voy a vivir yo aquí, la mamá de 20 pequeñitos, con un cuco que desampara a sus hijitos? Todos viven en otros nidos, descuidados y abandonados. Lo que aprenderían mis hijos, finalmente, sería contraproducente. El cuco se ofendió y la liebre se marchó. La liebre se marchó y el cerdo llegó. Los vecinos llegan de sus departamentos y lo rodean contentos. ¿Te gustaron las habitaciones? Sí, me gustaron. ¿Te gustó la cocina? Sí, me parece buena, pero que no esté sucia es una pena. ¿Te gustó el corredor? Sí, me gustó. Si es así, quédate a vivir con nosotros, cerdo. No, no me quedaré. ¿Por qué? Los vecinos no me gustan. ¿Cómo voy a vivir yo aquí, un cerdo de buena cuna, más blanco que la nieve, junto a una gata negra de tan poco relieve? No es decente ni conveniente. ¡Vete! ¡Vete ya, cerdo! Tampoco nos pareces decente ni conveniente. El cerdo se marchó y el ruiseñor llegó. Sube el ruiseñor hasta el quinto piso, entonando sus trinos y lo oyen todos los vecinos. Lee el cartel, abre la puerta, examina satisfecho las paredes, el techo. Los vecinos llegan de sus departamentos y lo rodean contentos. ¿Te gustaron las habitaciones? Sí, me gustaron. ¿Te gustó la cocina? Sí, me gustó. ¿Te gustó el corredor? Sí, me gustó. Si es así, quédate a vivir con nosotros, ruiseñor. No, no me quedaré. ¿Por qué? Los vecinos no me gustan. ¿Cómo puedo estar en paz y tranquilo al lado de esta ardilla
que con tanto estruendo las nueces descascarilla? Hasta el cielo llegan estos ruidos que ensordecen mis oídos. Estoy acostumbrado a otras sinfonías, canciones y melodías. La ardilla se ofendió y el ruiseñor se marchó. El ruiseñor se marchó y la paloma llegó. Sube ligera por la escalera, llega al quinto departamento y el cartel lee al momento. Abre la puerta y desde una esquina todo lo examina. Los vecinos llegan de sus departamentos y la rodean contentos. ¿Te gustaron las habitaciones? Sí, me parecen buenas, pero algo pequeñas. ¿Te gustó la cocina? Sí, me parece bien hecha, pero estrecha. ¿Te gustó el corredor? El corredor parece inseguro, está muy oscuro. Entonces, ¿no te quedarás con nosotros? Sí, me quedaré. Me quedaré con mucho gusto con unos vecinos tan maravillosos. Una gallina de linda cresta. Un cuco que a sus hijos aprecia. Una gata distinguida. Y una ardilla divertida. Juntos viviremos en armonía, paz y felicidad, unidos en buena vecindad. La paloma el departamento rentó y con su arrullo día a día a los vecinos deleitó. Así que en un hermoso valle, entre viñedos y prados, se levanta una torre con 5 pisos ocupados. Y en esa torre, hasta hoy, residen buenos vecinos que en paz conviven. Thank you.
Un huipil para la muerte. Esmeralda Ríos. A la muerte le entristecía no ser popular entre los habitantes de este mundo. Por todos lados, los seres humanos y los animales corrían a su paso, y ella tenía que dar grandes zancadas para alcanzarlos. No comprendían que solo quería envolverlos en su abrazo. Después de todo, pensaba, su tiempo en este sitio se agotó. ¿Qué le va a hacer uno si su vida es tan cortita? Le daba tantas vueltas a este asunto que llegó a la conclusión de que si todos le huían, debía de ser por su aspecto. Y es que la muerte se mostraba así, con los huesos al aire, mientras que los animales iban presumiendo sus pieles suaves o sus plumas de colores, y los hombres y mujeres vestían atuendos bordados muy hermosos. «Eso es lo que debo hacer, claro», se dijo entusiasmada. «Buscaré un hermoso vestido que destaque el color de mi osamenta, y así nadie se resistirá a mí». Con prisa alegre, la muerte empezó a revolver sus cachivaches. Y se probó una concha, un calcetín, una escoba vieja, una jaula oxidada, pero nada le sentaba bien. Tendría que pensar en algo más después de las labores del día. A ver, ¿a quién le toca hoy? Con un suspiro resignada, tomó su atrapamariposas y subió a la tierra. Finalmente recogió a su última ánima de la jornada, entre alocadas corredoras. Estaba tan triste que no tenía ganas de volver a su cueva. En esos momentos, pasaba por ahí una pequeña niña tzotzil, que al verla triste, se detuvo a consolarla, como solo los niños saben hacerlo. «¿Por qué lloras, huesuda?», dijo tendiéndole un pañuelo. Pero ella, llorosa como estaba, ni reparó en el gesto. «Es que todos me huyen, y ya me cansé de estar sola», terminó esta frase con una sonora limpia de sus fosas nasales. La muerte inclinó la cabeza y miró por primera vez a la chiquilla. No pudo evitar asombrarse por su hermoso atuendo con flores formado con hilos de colores. Así que ignoró la pregunta de la niña y le dijo, «¿Tú podrías hacerme un vestido tan lindo como el tuyo para verme hermosa? Oye, ¿por qué tú no me tienes miedo?». Hasta ese momento, la muerte cayó en cuenta de que la niña no huía de ella. «Hace unos meses viniste por mi abue, y él me enseñó a contar cuentos y escuchar a los espíritus del mundo. Me dijo que cuando nos llevas contigo, nos reunimos con nuestro nahual, ese animalito al que estamos ligados y que es parte de nosotros. El mío es un conejo, y me contó que él había vivido con alegría esperando el momento en que lo llevaras junto a su murciélago. Yo te vi cuando viniste por él. Andabas pelona, como ahorita, pero no llorabas y él tenía la sonrisa más dulce que le vi jamás. Por eso me caes bien». La niña terminó con decisión y en sus ojos resplandecía el brillo de la luna. «Entonces», repitió su pregunta, «¿y si te caigo bien, por qué entonces no me tejes un huipil como el que llevas puesto?». «Sí que lo haré, y no solo eso, será el más bonito que he tejido hasta ahora». De un salto se puso de pie y echó a correr hacia una roca alta que sobresalía del cerro. La muerte siguió a la niña hasta aquel punto. Ahí, la pequeña levantó los brazos y entonó a la luna un misterioso canto. En el acto, un halo se desprendió de las estrellas y descendió. Era un telar celeste. La muerte, maravillada, contempló las formas que poco a poco se fueron revelando en aquel mágico telar. La historia de la luna y el sol, la creación del día y la noche, la amistad entre la vida y la muerte. Cuando terminó, la niña le mostró a la muerte el huipil que había bordado para ella. «Como verás», dijo, «en este mundo nadie está solo. Así como yo tengo mi nahual, tú tienes a tu contraparte, la vida. Así que siempre estarás acompañada. Quizá los hombres y los animales te temen, pero eso no te tiene que poner triste. Lo que pasa es que le temen a la vida, porque es su naturaleza. Ellos adoran a la luna y al sol,
y su tiempo corre entre el día y la noche. Solo unos pocos entienden que todas estas cosas son parte del mismo tejido. La muerte, emocionada, se probó el huipil. Nunca se había sentido tan guapa. Con este hermoso vestido acunaré a los vivos para que su camino al otro lado sea más bello. Y cada vez que piense en mi soledad, me sentaré en este monte a ver el mundo, a verlos a todos jugar a la vida. Es por esto que cuando alguien muere, lo primero que ve es una luz muy intensa, que se desprende del huipil de la muerte, y después los ojos alcanzan a contemplar el manto celeste bordado con miles de estrellas. Y la niña, que es hija de Itzchel, la luna, continúa tejiendo el manto que cubre al mundo. El sueño de los dioses y otros cuentos huicholes. Gabriela Olmos. Cuadros del maracame huichol, José Benítez Sánchez. Al principio solo estaba el océano. En el océano vivían los dioses. Y los dioses podían soñar. Solo eso era necesario para que la vida comenzara. Ya me estoy cansando de tanto estar en el agua, comentó en cierto momento Takutsi, que más tarde se convertiría en la bisabuela de todos los huicholes. Ya tengo la piel arrugadita de tanto estar aquí. Y no solo eso, ya hasta aprendí a hacer trucos de magia. Miren cómo le doy vueltas a mis ojos y cómo me saco el corazón para volvérmelo a poner. Y todos los dioses empezaron a reír. Yo ya también estoy aburrido del agua, se quejó Maxacuaxi, que no sabía que llegaría a ser nuestro abuelo, cola de venado. Solo hay océano, océano y más océano. Yo el otro día soñé con un lugar al que podemos ir cuando salgamos de aquí, interrumpió Kaoyomari, el más pequeño y tal vez el más astuto de todos. Era un lugar seco y luminoso, cerca del sitio donde nacerá una bola brillante a la que llamaremos sol. ¿Cómo vamos a ir a ese lugar si no existe? Solo lo soñaste, Kaoyomari, replicó Maxacuaxi. A veces los grandes insisten en burlarse de las palabras de los más pequeños. ¿Pero cómo sabes que no existe, si no lo hemos ido a buscar? Fue entonces cuando los dioses empezaron a caminar, y con sus pasos fueron creando el mundo. Primero hicieron la playa, con su arena y sus conchitas de colores, y como vieron que era divertida, se sintieron contentos y siguieron adelante. Luego crearon las flores, los árboles, los charcos y las ranas. Y cuando las escucharon croar, rieron tanto que pensaron que todo iba bien y siguieron adelante. También crearon los peñascos, las laderas, las formaciones rocosas y todo cuanto vemos. De cuando en cuando alguno se cansaba en esta peregrinación, porque crear el mundo no es tan fácil. Hay que andar ahí donde nadie ha dejado sus huellas y eso suele requerir un gran esfuerzo. Pero como todos los demás no se querían detener, solo los dejaban en el camino. Y ellos, para embellecer el mundo, se convertían en manantiales, cerros y hasta en árboles antiguos, de esos que parecen haber estado siempre ahí. Todo hubiera salido de maravilla y los dioses habrían llegado sin problema hasta el desierto donde después saldría el sol si Maxacuaxi no hubiera tenido una pesadilla. Soñé con unos gigantes,
dijo alarmado al despertar. Eran un poco tontos, pero tenían unos instrumentos con los que podían llegar más fácil al lugar que buscamos. Y como ellos ya habían aprendido que todo lo que sueñas puede existir, no se sorprendieron cuando los gigantes aparecieron en el mundo. ¡Mírenlos! Tienen unas varas emplumadas y unas jícaras. Kaoyomari llamó la atención de los dioses con la voz bajita para que los gigantes no se enteraran de que los dioses los espiaban. Seguro todos estos instrumentos son poderosísimos. ¡Ay, claro que no!, lo interrumpió Maxacuaxi. Entonces, ¿cómo es que si son tan tontos, han llegado hasta aquí? Deberíamos de robárselos para ir más rápido nosotros. ¡Tengo una idea!, gritó de pronto Takutsi, y todos la obligaron a bajar la voz. Enseñémosles a sacarse el corazón. Verán que es divertidísimo. A los gigantes les encantó la propuesta, y es que nunca habían visto nada igual. Takuti se volteaba la cabeza, podía hacer que uno de sus pies viera hacia adelante y el otro hacia atrás, jugaba con sus ojos como si tuvieran resortes y se sacaba el corazón. Los gigantes lo imitaban con torpeza, aunque lentamente, porque después de cada malabar se detenían a reír por un rato, como hacen los tontos cuando creen que algo les sale bien. ¡Al fin lo logramos!, gritó Kaoyomari cuando descubrió que los gigantes habían querido sacarse el corazón. Y se retorcían de dolor porque aquel era solo privilegio de Takutsi. Eso también lo soñé, exclamó Maxacuaxi, lleno de gozo. Mientras los dioses robaban las jícaras y las varas emplumadas que después se convertirían en los instrumentos sagrados. Los dioses no tardaron mucho en aprender a hacer sus rituales con aquellos tesoros recién robados. Movían sus varas emplumadas mientras pensaban en todo aquello que podía hacerlos felices. Hacían ofrendas de flechas y jícaras y hasta aprendieron a cantar. Los gigantes, pobres, todavía siguen intentando hacer los malabares de Takutsi, sin ningún éxito. Tal vez el día que lo logren, abran un circo. O quizás se decidan a seguir caminando rumbo al este. Hay quien piensa que fue gracias a sus plegarias que los dioses lograron llegar hasta el desierto donde sale el sol. Sin duda los rituales los ayudaron a alcanzar su destino. Pero los dioses jamás hubieran conocido el amanecer si no hubieran estado aburridos aquel día en el océano y, sobre todo, si no se hubieran atrevido a soñar con él.